What is going on out here? ¿Quién estará aquí? ¿Sabes? ¿Eh? ¿La dan de pedo? Yo creo que no hay que grabar esto porque esto es lo de la policía. ¿Recuerda? No. Esto sí se enoja. ¿Se enoja? Sí, son de la policía. Arranca así. Ok. No. Pasó su techibiris. Edificio. Pásale. ¡Ey! La tranca lo toca yo. La tranca. Ahí lo voy. That's amazing. He gave me the opportunity to fly by my first time. So it was pretty hard at the beginning. Then I started feeling it, you know, and then I started learning. He started teaching me, and then one day I'm gonna buy one of these ones, and then I'm gonna be flying all over the world. Galletas, quiero unas galletas, una soda. ¿No tiene papitas? Sí. A ver. De aquí son todos los corredores tarahumaras. Los que corren ultramaratones. Que corren ultramaratones y ellos han ido a correr a Europa. Y vamos a ir a conocerlos ahorita. Uno, dos, tres, y también al pianista. Y al pianista, que es Romain Wheeler. Vamos a ir a conocer a Romain Wheeler también. Vamos a ir con Romain Wheeler, que es un pianista famoso también. Pianista famoso. Vive aquí. Yo creo que ahorita vamos a conocer la historia. No la sabemos todavía, pero vamos a ir a conocer la historia del por qué le gustó tanto aquí, por qué se quedó aquí. Es impresionante aquí la sierra de Chihuahua. Yo creo que ahorita vamos a saber el por qué decidió el quedarse aquí. Conocer los atletas, por qué son tan buenos, cuál es su estilo de vida y que nos platiquen un poquito, ¿no?, de por qué los atletas de Chihuahua pues somos tan luchones. ¿Usted lo cuida? Sí. ¿Lo
van a fumar ahí cerquita, no. Que no desrime con cigarro. Oye, le puede decir allá a él, a la cámara, por qué la tradición, pues todos, por qué aquí corren con guaraches y todo eso. Okay. Como nosotros devolvíamos mucho de bola, jugamos mucha carrera de bola. Ajá. Sí, no, patrón. Se juega mucho, sí. Se juega mucha carrera de bola. Carrera de bola. Sí. La carrera de bola con una bola de qué, de madera. Madera. Ah, okay. We were showing him the video where he's on right now, and we was asking him like what he thinks, and he was impressed because he said like, oh, you already had it in there, like I'm in there already, and I'm telling him, yeah, you're already there, like once they take a video of you, you're here, like they had it already, we can show it to you, and he was pretty impressed, like it's the first time that he saw a camera and stuff like this. So people right here, I mean, look around, bro, like look up there, like, it's like nothing really here, you know, they don't live like us, they don't live with, you know, all this technologic stuff, cell phones, you know, they live by commercing stuff like corn and, you know, clothing and, you know, huaraches, like he has the huaraches. They don't gonna look this documentary and stuff, you know, but probably if I can change people's mindset, you know, something can happen, then he can benefit this little town right here, you know, you never know. Stuff that you do in life, it can have echo in other places all around the world, so it's pretty important. ¿Con qué se topaba? ¿Cuántos kilos llevaba en su espalda? Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo hizo caminando? Unos 3 días, noches. Y luego ahí le agarramos una brecha de así por pasamos derechito. Luego, pues ahí le llevamos en el DM. ¿Y qué llevaba? Y llevamos mota. ¿Mota? ¿Cuánto? ¿En la espalda? En la espalda, en el lomo. ¿Cuánto llevaba más o menos? Unos 40 kilos. ¿Y cuánta gente llevaba con usted? 12. ¿12 personas? Sí. 12, hay veces lo llevamos 8. Sí. ¿Y qué comían cuando descansaban? ¿Qué tomaban? Maruchan, ahí me da mucho la soda. ¿La soda? Sí. ¿Y luego pinole no llevaban? Tráiganle la cámara. Una vez, casi murimos, comimos cascabel. ¿Cascabel? Ahí cavamos la botana. Sí, se les acabó la comida y comían víbora de cascabel. Sí, 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 sin sal. ¿Sin sal? Así sí, la cocían, así se la comían. Sí, así me lo aguanté por de hambre. Sí, para matar el hambre. Uh-huh. ¿Y cómo se volvía de allá? Allá lo encontramos un señor. ¿Encontramos un señor? Pedimos los botana. ¿Botana? Sí. ¿Y él ya los traía para pa México otra vez? Sí. Ándele. Así es. ¿Cuánto les pagaban? A mí me pagaron 15 mil pesos. ¿15 mil pesos? Uh-huh. ¿Por día? Por más, 30. Sí, por viaje. Sí. Luego la avenida le pagan aparte. Apagado, okay. Uh-huh, sí. ¿Y también se venían cargados? Sí. ¿Qué se te dan de allá cuando venían? Pues los traen botanas así en el lomo. ¿Pero de venía se te dan comida nada más? Sí. ¿Ya no se traen ningún tipo de...? No. ¿Nada? No. Okay. Así nada más eso. Sí. ¿Qué hay? Sí, lo vi avión, ¿qué pasó aquí ahorita? ¿Sí, viste? Sí, aquí estaba yo. Ya. ¿Cuántos kilómetros aventó allá en Europa? En Japón, corrí 100 millas. 100 millas. Sí, dice que. Usted corre con los huaraches, ¿verdad? Sí, con huaraches. Los tenis, cuando usa tenis, ¿usted no le gusta usar tenis? No, yo no. ¿Por qué? Me apoyan aquí. ¿Le apoyan los tenis? Sí. ¿Sí sabe que hicieron la marca esa Nike? Hizo unos tenis de los tarahumaras. Ah, sí. Sí, y los probó, se los puso. Sí, nomás probé, ¿cómo se llama? Huarache Luna. ¿Huarache Luna? Sí. ¿Y no le gustaron? Sí, ese sí. ¿Sí le gustaron? Sí, ese sí. ¿Ese sí le gustó? Es como huarache. ¿Es como huarache? Sí, pero no pesa tanto. Estamos tan livianitos. Sí. Entonces los tenis no los usa porque le apoyan, dice. Sí, los tenis sí. No, pues imagino que. Sí. Que sí, and he said that he don't like the tennis shoes because it makes him hurt, you know, the toes and stuff. And he's saying like tomorrow he's going to Krill. He's gonna be like squawking.
and it's gonna be like 7 hours. But he's been in like Europe, he's been in Japan, he's been in Arizona, in the United States, in Spain, he's been in a lot of places. And you know, he's an amazing runner, you know. They are amazing. They born for this, you know, they is pretty good on what they do. This is Dr. Efrain Ramirez. He's a director of our clinic up here. Cool. Mm-hmm. And what do you guys do up here with the clinic? Well, he takes care of 485 families, Aramuri families of the Ejido here, of the area. And I'm playing the piano, giving concerts, and with the concerts we finance the clinic and a scholarship program and a small school. ¿Es el único? Sí, luchador. El sí. Mm. Pásale. Muchas gracias, con permiso. Mm. The Tarahumara have pascols and matachin dances that are dedicated to almost everything in nature. So I'm doing the same thing with the piano now. And I have a composition called Huapango del Alamo. I would like to hear that song. Okay, yes, it's called the Huapango of the Alamo, the poplar tree in English, Alamo. That's it. It's the bridge that unites us all. It reminds us that we are all leaves on the same tree. And what one leaf does influences the rest. Always. It does away with all borders and politics and anything that separates us. We want to have to go back to that place, talk by radio, call and see how the weather is. And if it's good, we're good to go there. If it's not, we have to stay here. We have to come back again. Oye, sí, yo por aquí no voy a quedar mejor, man. Mira, estamos aquí. So we have to go back and buy some stuff because we want to stay here. Because the bad weather, you can see it's like raining right now, and the place that we're supposed to go, it's bad weather, so it's a lot of clouds, so it's closed, so we shouldn't go, it's a bad idea, so we're gonna stay here till tomorrow, and then tomorrow if it's good we have to go back, we're gonna go back. Porque hacemos como media hora donde está la pista. ¿Qué hay, güey? Y de donde está la pista al aeropuerto, o sea, Washoshi, es como otra media hora y se oscurece como a las 8:20. No, ahí me dice, pues cuánto es, o lo de la gasolina, ahí nos dice, echarle gasolina. No, sí. Para amarrar el avión, dejarlo seguro ahí, dejar algún propio ahí cuidándolo y luego ya nos venimos. Ande, no, pues lo agradeceríamos. ¿Quieres que se vaya ese güey adelante con la cámara? Sí, acá nos vamos nosotros. Sí. You can go in there. You can go. Camera stuff, you can go up here.
So we're out here in the mountains in Mexico. It got a little late, the weather's bad, so hopefully we get somewhere safe to stay. I'm not sure what's going on right now, but now they're looking at the engine, so this is probably not good. We are just calling our parents, you know, because that way they don't gonna be worry about us, because you know, sometimes that call it can be for telling bad news. So nobody knows where we are right now, because there's no signal here, there's no internet, no nothing. It's no joke. This kind of stuff is no joke. We cannot play around with this stuff. Hey, it's bien. Engine, see. Sí. Let's go, vamos. The second time we stopped because of the truck. I hope to God that the truck is working or we don't get stuck out here, because it could be pretty gnarly. It's fun to come up here and shoot, but when it comes to this type of shit where it's real life and you're fucking out in the woods, you know, I would be lying if I say I wasn't a little bit nervous. So, hoping for the best here. See what happens. Is this truck gonna make it? Yeah, of course. It's just, it needs a little bit of water. That's it, but it's ready. You know, we're good. Bien? Bueno? Su carro? Bueno? ¿Qué hora es? 7:51. Allá lo pongo para abajo. Sí, allá lo ponían los otros. Levanta la cajita. ¿Dónde lo ponían los otros? Allá. ¿Y no hacen lumbres ahí cerquita? No, sí. Yeah. The weather tomorrow. We're gonna put it down there. That way they can take care of it. Airplane. Can be dangerous because they can steal the airplane. That stuff like is expensive. It's way too expensive. So that's why we have people who's gonna take care of it tonight. And then I mean, you never know what people can think about. Some people was scared of us because they think that we were sicarios and stuff. But we told them no, we are not sicarios. We are not the kind of guys, you know. We are not bad people, and they were cool with us. So. I don't know. Hopefully everything goes good tonight. Yeah. ¿Cómo se llama aquí otra vez? Aquí es Misuchi. Y nos vamos a... ¿Cómo? Huizuchil. Huizuchil.
Y nos vamos a quedar en... ¿En qué? ¿En dónde nos vamos a quedar? Huerochiqui, Huerochiqui. Ahí nos vamos a quedar. En donde vive el pianista. I think if the guy is still good, he's gonna try to take us back. If not, we're gonna have to walk. No sé. We're gonna have to buy food right there. We're gonna have to buy food and stuff down there in the little store. We have stuff to eat tonight. Somebody's gonna keep an eye on the airplane. ¿Te quieres ir en atrás? Pues si pasa, güey. A ver, ¿dónde está la llave? ¿O dónde chingado de cara? Ah, es que Landon se sube por acá, güey. ¿Y la llave, güey? Gracias a Dios. Terminaste.